Vamos por nuestra cuarta edición, esta que es la primera que hacemos virtual, bueno, por todas las condiciones que estamos pasando por pandemia y demás, para acatar todas las que son las restricciones que hay, que obviamente apoyamos y que queremos que la gente también pueda disfrutar de este evento que ya lo venimos haciendo durante unos años y a la misma vez seguir cuidándonos entre todos. ¿Qué quiere decir que va a ser virtual? Bueno, lo que tiene la modalidad virtual es que nos da la posibilidad de poder competir solos, es decir, evitar las aglomeraciones de personas y demás, como se dan obviamente en una carrera de tipo presencial, ¿sí? Nosotros tenemos pensado, las inscripciones están abiertas para lo que es la carrera a partir del 2 de mayo, el domingo 2 de mayo, a las 12 del mediodía, y van a tener una semana hasta el sábado 8 de mayo para poder hacer el recorrido. Son los dos mismos circuitos de siempre, uno de 10 kilómetros que es competitivo y otro de 3 que es participativo, en donde las personas van a poder, tienen que bajarse en su teléfono móvil una aplicación que les permite tomar el tiempo, el recorrido, sacarse una foto con su número de donante y con su número de corredor, perdón, y poder hacer así, digamos, la carrera, ¿no? De esta manera ellos pueden elegir el horario en la que la puedan hacer. Simplemente nos mandan la fotografía hasta el sábado 8 de mayo, a las 12 del mediodía, tienen tiempo para hacerlo, y luego el domingo vamos a dar a conocer los ganadores. ¿Es con una aplicación en particular o cada uno puede utilizar la que más le quede cómodo? No, es una que le queden cómoda. Hay muchos teléfonos que ya la traen, digamos, implementada en lo que es su sistema Android o iPhone. Y el resto, bueno, se puede conseguir cualquier otra aplicación que les permita, como digo, esto, tomar el tiempo, el recorrido de qué se hace para que nosotros podamos verificar, digamos, el tiempo y dar así a los competidores, conocer los ganadores. Se premia dos categorías, femenino y masculino, de cada uno de los circuitos, los 10 primeros puestos. ¿Quiénes pueden participar? Pueden participar, en realidad pueden participar todos, sí, sobre todo en lo que es la participativa. Tenemos dos precios diferenciales, uno que es para los mayores de edad, que es de 1.000 pesos, y para menores de 12 años, que es de 700 pesos. También es importante, por ahí nos preguntan a veces, bueno, ¿por qué se cobra una inscripción? Y esto tiene que ver también con una parte solidaria, que es una vez que se paguen los gastos que uno tiene por hacer la carrera, el resto del dinero viene al banco de sangre. Es una manera también de devolver a la sociedad, comprando material para que los donantes puedan estar más cómodos y materiales que nosotros necesitamos, instrumental y demás. Nos hacen también más fácil el trabajo a nosotros y poder así atender a todas las necesidades. ¿Eso hace que la carrera tome más importancia, que tenga dos objetivos? Por un lado, correr por Malvinas y por el otro, la donación. Sí, exactamente. Nosotros es un proyecto que empezamos ya, como dijimos, hace 5 años en realidad, porque bueno, el año pasado se vio suspendida la carrera, en donde pensamos un poquito más, conjunto a la Fundación Provida, que es una fundación que trabajamos hace más de 7 años juntos, promoviendo lo que es la donación de sangre, y pensamos cómo llevar esto un poco más, digamos, hacer más grande el mensaje, que llegue más a la población, ya que antes hacíamos charlas y demás, pero bueno, siempre en el ámbito privado, ¿no? Entonces, de esta manera, y con el apoyo de Excombatientes y Fundación Malvinas, que le presentamos este proyecto, ellos accedieron a que podamos trabajar juntos, digamos, todos, cada uno con su causa, pero unidos a la misma vez, por lo que es, en nuestro caso, lo que es la salud, obviamente, sobre todo en este contexto de pandemia, en donde todavía seguimos, y nos parece muy prudente que sigamos con lo que es la promoción de la donación de sangre, siendo que siempre se necesitan voluntarios, y la verdad que después del evento es lindo, porque vienen muchas corredores, competidores que también son donantes de sangre con su camiseta y demás a donar, así que realmente vemos el trabajo que tiene un resultado.